Sí, muy buenas tardes. Pues como nosotros es ya tenemos casi un compromiso con el mercado de Semana Santa, pues para tener este producto a toda la población de acá del valle. Entonces esperamos pues que la gente nos apoye pues viniendo a comprar este producto. ¿Desde cuándo ustedes cultivan lo que es el pescado aquí en este sector de Los Amates? Nosotros empezamos a cultivar desde el 1999 empezamos acá. Ya muchos años de estarle brindando ese gran servicio a toda la población del Valle de Sensei, por no decirlo, también a personas que viajan a diferentes sectores del país. Sí, sí, porque aquí el pescado pues se lo llevan para distintos departamentos, va. Si es posible hasta para San Pedro Sula, para todos lados. Como vivimos en una zona accesible, pues la gente ve el proyecto y nosotros le atendemos a la hora que pasen, pues aquí les atendemos. Durante la Semana Santa, ¿cómo se ha visto la afluencia de personas comprando el producto de la temporada? No, lo hemos visto bastante bien. Sí, por lo menos estamos vendiendo el producto. ¿Le ofrecen tilapia roja a la gente? Tilapia roja le estamos ofreciendo, es la única que se maneja más en esta zona. ¿Qué precio andan manejando ustedes para toda la población que nos están viendo a través de TV San Marcos? Pues a veces se manejan dos precios, ¿verdad? Porque como la gente, según nosotros vemos el recurso de la gente, que algunos nos dicen no nos deja 40, pues se los dejamos, pero el precio que tenemos es 45 porque se ha incrementado el alimento para ellos, el concentrado carísimo y lo hemos puesto a 45, pero sí, la gente no deja de llevar porque hay que ser consciente también, ¿va? Que las economías pues no están tan bien que se diga. Muy aceptable el producto para la población. Aceptable, sí. La gente se va grata y contenta con el producto. ¿Esperan para estos próximos días también mayor asistencia de personas llevando el pescado fresco? Sí, toda la semana nosotros le atendemos y esperamos pues que nos visiten para que lo puedan llevar. Es invitación a todas las personas para que vengan a comprar pescado. Sí, sí, nosotros les invitamos a todas las personas de todo el valle pues que nos apoyen con este proyecto y que vengan a traer su producto, que aquí los tenemos fresquitos, pues como a ellos les gusta.